Hagamos un cargador, recargamos, presentamos arma. Cuando sacamos bala de recámara, nos estamos apurando. Digo nos estamos, que yo no haya tirado, pero me considero parte del evento como tirador. Sacamos y ya vamos a buscar la munición. No. Liberamos, chequeamos 3-4 veces. Tengo seguro, un tiro para comprobar que está vacía. Bala funda. Después me agacho y va a dar una munición. ¿Sí? Así lo hacemos con el libro. Recuerden que cuando vamos allá a despejar la X, no es con la mano, sino llego con la boca de la pistola, de la cordera, tac, pego, cae la X y resuelvo. Bien. La parte más complicada de este escenario es esta, atrás de esa tela negra. La tienen que analizar, la tienen que mirar. Lo ideal sería que vayan pasando de a uno. Espero que a nadie le moleste, porque va a ser más sorpresa para el que está haciendo la etapa. ¿Consideran que está bien? Sí, Valín. Sí, perfecto. Claro, si no, ya, yo de acá cuando libero los barriles ya se va a ver algo. Sí, nada. No tiene gracia. Realmente no tiene gracia. No tiene gracia. Entonces sería, estamos todos después de esa puerta, viene el que tira, hacemos, se anota y después ya el que tiró me va colaborando. El segundo que tira va colaborando porque yo necesito uno que me anote en la planilla y otro que me vaya tapando los blancos. Bueno, buenos días a Industria Shark. Es un placer que vengan acá a compartir, porque no, aunque no tiren, estamos compartiendo un gran evento, un torneo de tiro dinámico. Dos etapas, 40 disparos aprox. Va a haber mucha movilidad, mucha despejar X, ¿no? Es un torneo en el Tiro Federal Argentino San Fernando, agradeciendo a la institución lo que nos brinda en el club. Acá están los tiradores y después vamos a tener que molestarlos a ustedes porque queremos y estamos interesados en sus productos. ¿Quieren probar? Exactamente, sí. Son neumáticos, ¿no? Sí, sí, ellos ya saben, yo ya estuve mirando. Algunas cositas me gustaron, ¿eh? Esas escopetas están muy buenas. Sí, sí, sí. Aparte, una marca renombrada, realmente renombrada. Bueno, muchísimas gracias. No, no hay por qué, chicos. Después charlaremos, entregamos los premios y seguiremos charlando y mostrando productos. Bueno. Gracias por estar. Dale. En dirección al blanco, coloco el cargador. Alimento. Bueno. Perfecto. Relájate. Cuando estés listo, me haces una seña con la cabeza y arrancamos. ¿Ya estás listo? Atención. Tenés que hacer algo, te estoy ayudando. Ahora sí.
¿Listo, José Luis? Atención. No corra, no corra. No corra. Ahí está. Ahí sí. No, no se puede volver, ya está. Cambio. ¿Estás listo? Atención. Atención, ¿está usted listo? Sí. Atención. ¿Está usted listo? Atención. Ahí se me fue la... Está bien acá. ¿Está usted listo? Atención.
Arma para adelante. Atención. Atención. Muy bien, muy bien. Sí. Ahora que te saco los tambores, digo. Listo, en dirección al blanco, saco el arma, coloco el cargador y vuelvo a la punta. Perfecto. Mano relajada. Tirador. ¿Está usted listo? Atención. ¿Cómo, hijo? No, dos horas, va a ser la culata. ¿Qué? Artesanal. Haciendo la culata, culata artesanal. ¿El rifle es artesanal? No, rifle no, rifle es un churrinche de los viejos. ¿Un churrinche? Sí. Es un churrinche, sí, lo que quedó de churrinche. Anoche un rubí. Un rubí. Un rubí, perdón. Establecimiento Venturini. ¿Lo convirtieron en pulpo? Claro, no me alcancé a terminarlo. Anoche un rato hicimos esto. ¿Qué es tuyo? Estamos. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Una reliquia?
Me lo regaló un amigo, estaba tirado, tenía la culata rota, le hicimos una culata moderna. Yo tengo unos 4.5. Pero bueno, ¿y ya lo probaste? Yo estoy tirando, sí. ¿Ah? Lo arregló el Vasco. Ah, cambiamos solita, resorte. Hace lo que se puede. Puedes rescatar algo así. Algo antiguo. Con antigüedad. Viejito, muy viejito. ¿Cuánto le calculas que tiene? No sé, pero debe tener más de 50 años. ¿Y no hiciste nada? Nada, resorte nomás, suelito. Y limpiarlo porque estaba todo oxidado. Pero está andando, está funcionando, tiramos con eso. Bueno, ¿fueron para atrás? Sí. Bueno. Me está soñado. Y ese pega. Lautaro, Lautaro. ¡Aprendan, muchachos! Bueno, nos vamos. Bueno. Levanten todo que nos vamos. Ahí está la campeona. Le pegaste al centro, ¿eh? Sí, dos veces le pegué. ¿Puntería? Sí. Dos veces. Yo te dije, lindo, nada, una te lo vi. Muy lindo. Lindo, ¿eh? La verdad que más tirás. Sí, está bueno porque tiene... seguí disparando, ¿viste? Se dale, bien. Dale, presioné y dispara. Sí, me parece que 10 tiré. Tiré al centro. Sí, la verdad que no sé, ahí sí. No se ve más. Mirá que si tenía 30, tiraba 30, porque te entusiasma. Viste que te puse más por eso. Tenés razón, Marce, dale. Y claro, y bueno, no tiro más. ¿Vas a tirar? Sí. Vení. ¿Qué te ahorras? Ahora vamos, vamos. Te pongo gas y te lo pongo yo, ¿o querés hacerlo vos? No, no, ponele vos, porque si no. Buenísimo, se ¿cómo dijo? ¡Fue Bolívar! ¡Qué energía que puso, eh! Que son más chiquitos que esos, por ejemplo. Entre nosotros. Sí. Qué éxito de gorra, que todo el mundo lo usa. Todo el mundo lo usa. Ahí está. ¿Viste? Parece que en Pinamar se puso de moda la gorra esta. Ahí está. Qué lindo. Vení al tiro Pinamar, divertite. ¿La bandera argentina y los colores italianos? Por supuesto. Bien ahí. ¿Y los colores del Club Pinamar? Bien ahí. Ah. Ah, pues. No. ¡Ay, qué fuerza! Janet Sol, hotel, abierto todo el año, de vacaciones, de negocios, pero cerca de la playa, del centro comercial. Al llegar al hotel, queremos privacidad, armonía, relajarnos, descansar. Asopardo 598, esquina Pinedo, Valeria del Mar, Pinamar. Hotel Janet Sol. .com.ar. ¿Cómo va el armado de cartuchos? Espectacular. Sí. Haciendo. ¿Cuánto lleva ya? Después de
Y como 5. Bien. Bueno, que para adelante está la. Está pulsando el arma. ¿Qué te parece que será? ¿Será? ¿Se podría decir casi profesional armador de cartucho? Próximamente armería. Acá está el profesional, ¿te imaginas? Me enseñó a mí. Ya estamos listos. Todos esto hiciste. Ya estamos listos, acá tengo mi compañero. Este es el apuntador. Ah, mira. Hoy se resistió a la cámara temprano. ¿Ah, sí? No quería que lo grabara. Escopeta, 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 vamos. ¿Quiere tirar? Las botellas, al animalito no. Sí, hace un mes, con esto, hecho. A la botella, la botella. La al medio. Pues ya te lo viene en el hombro, ¿eh? Eso. ¡Ah, mierda! Bueno, ¿quién sigue? Ah. Hasta acá no más llegué. Así, ¿viste? Cuando vos la querés, la quieres salir. ¿Qué pasó? Sí, no me hizo rebote. El disco tenemos que traer el disco. Y hacemos la competencia. Qué porquería la copeta de Jan, ¿no? Claro. Parece que no tiene fuerza, che. ¡Mamá! ¿Quién sigue con el tiro? Ahora tengo que... ¡Todo quiere tirar! No, no, dale. ¿Vas a tirar vos? Hacia adelante, hasta que trabe. ¿Estamos? Dale. ¿Juego libre? Ahí está. Ahí está lista a disparar, ¿eh? Ojo. Y es sensible. La botella. Cuaco, bien para adelante. Cuaco, tirás. ¿Qué sigue? Ponete loco. Se vuelve el hombro. Despacito, ¿eh? No, para. Agarraste el corte. Perfecto. Yo te lo viene, ¿no? Parar, ¿eh? Hace fuerza para atrás. Ya te lo viene. Sí, dale, a ver. No, no, no. No preparado ahí, ¿eh? Ayúdalo vos. Ahí. Ah, bien. No son en campo. Cuando también, vos quieras, te decís, ¿eh? Mira qué sensible el gatillo. Ahora. Es lo que le pasó el día. Lo tiene lejos, el dedo. Bueno, lo están moviendo. Ahí. ¿Qué fue? Yo. ¿O no? Uy. No, que nadie. Un mar de ajo. Listo a disparar, ¿eh? Ojo el gatillo. Sí, está bueno. Bien. Acordate que la puntada es con el mirín nada más. Porque es una. Apoyátelo bien. Apoyátelo bien. Saca el hombro. Chao. Fuerte. Ahí está. A la mierda. Y le tiró al bicho. Acá le tiró al bicho. Me saltaron cartoncitos. Nadie quiere ir a ver. Ya que bien promedio, chico. Muy bueno. Amarillo. Muere. Amarillo. Bueno, dale. Juego libre. Tirole al pino. ¡Esa! Acá. No era el amarillo. No era el amarillo. ¿Qué tal esto? Bueno, tirar al que quiere tirar, ¿al blanco o al amarillo? El blanco. No vas a tener. Pero blanco. Tendrías que arrodillarte para ayudarlo a apuntar, porque si no, no depende solamente de él. ¿Tiene? Bueno, vamos a entrar, muchachos, un poquito. Pero así, la mía. Ahí está, ¿viste? Ahí está. Papá, qué hermoso. Si quería tirarla, sí. Un golpe seco, ahí está. Ahí estás en seguro, ¿eh? Levantalo despacito, ahí estás en seguro. Arriba de todo. Nadie se arma esto. ¿Eh? Anda a volver a armarlo. Ya eres celoso, ¿eh? ¿Qué quieres? ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tirate! Para nosotros, se cobra una línea y listo. Colocamos acá. ¿Eh? Sí, claro. El martillo más de esto con esto, así lo probás. Pero no es patea. Sí,
Ahí va bajando el sonido, ¿no? Hermoso. A ver. Guarda que estás. Ahí ya está, para, ya está, ¿eh? Mira que celoso. Bueno. ¿Y a dónde tira? Ahí, tirale al bulto ese. ¿No? ¿Está entrabado? Está listo, está listo. Ya, aire, nada. ¡Epa! Muy bueno. ¿Eh? Muy buen tiro. Sí, gracias. Bueno, ¿qué fue? ¿Te tiraste? No, está mirando. ¿Rebotás acá? Pele, ¿tiraste vos? Guarda que es celoso, Pele. Es celoso, ¿eh? Debe tirar al cartón blanco allá atrás, mira. ¡Esa! ¡Le pegó! No, estamos mejorando, Pérez, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, gracias. No le miedo a Pérez, ¿eh? Bueno, cuídense, hasta la próxima. Hasta la próxima. Acá no le damos con la tecla. ¡Qué lindo! ¿Tiraste? ¡Qué lindo chilo, eh! Sí, ¿no? Muy lindo chilo. No, no lo creo. Me gustó. Por la cara quedó sorprendido. Me encantó. Qué belleza esto, por Dios. Tengo internet. Una belleza.